Mi querido y adorado Escorpio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. ¿Viste que se me volteó esta carta? Esta carta es para mis solteros. Mágica sorpresa, desenlace maravilloso. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas con todo esto. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos tienen que decir? Vamos pues, vamos a sacar aquí unas cartas. Unas cinco cartas aproximadamente. Bueno, todo depende lo que vayamos viendo. Si hace falta lanzar más cartas, pues así será. Vamos a ver qué nos dicen aquí para mis queridos y adorados solteros. Vamos pues, entonces sí, cortamos. Quiero cortar aquí y quiero ver qué nos dicen aquí el fondo de las cartas. Las tres primeras cartas. ¿Qué nos quieren decir? Ajá. Te dicen que avances, que tienes otras cosas que hacer, que no solamente es estar esperando una nueva ilusión, que primero avanza, que primero sueltes y que en la manera en que estás soltando, porque esto es para alguien que de verdad, de verdad, de verdad está esperando por una ilusión y no termina de llegar. Veo que estabas trabajando bastante duro por muchísimas horas. Estás exhausto, estás cansado, estás cansado, cansada. Y de paso, también pensando mucho en qué va a pasar con tu vida amorosa. ¿Por qué no termina de llegar lo que tiene que llegar? Entonces te veo que tú mismo te estás autojuzgando porque te echas culpas, porque agarras y te buscas culpas y no buscas a más nadie, sino que te estás echando culpas tú mismo, tú misma, mi querido Escorpio. Y por eso es que realmente se te ha tardado tanto en venir para ti lo que tiene que venir. Aquí veo que en la primera de cambio, si tú me preguntas con tres cartas, ¿va a venir alguien? Yo te diría, uff, de verdad que está duro. Está duro porque has sido tú tu propio enemigo. Has sido tú quien te ha trancado las puertas. Tú mismo te estás trancando las puertas. Primero porque no terminas de avanzar. Y aquí te lo están diciendo. ¡Avanza! Ve, busca. Hay otros planes para ti. Hay muchos sueños que pueden estar, que puedas tener con alguien, pero no lo estás viendo, tú no estás visualizando eso. Tú lo único que estás visualizando es por qué, por qué, por qué, por qué no llega un amor, por qué, qué es lo que está pasando, hasta dónde, bla, un montón de bla, bla. Pero resulta que eso te está llegando a un cansancio, inclusive físico. Te está llegando un estrés, te está llegando cansancios que no son, o sea, no debían ser, ¿entiendes? Entonces tú tienes que soltar para avanzar. Suelta primero todo. Ya definitivamente lo que es para ti es para ti. Deja de echarte tantas culpas, que eso es lo que estoy viendo aquí con este 3 de espadas y con este 10 de bastos, que veo que hay un cansancio acá. Aquí lo estamos viendo. Aquí no hay, no estoy inventando nada. Mira, mira las cartas como están saliendo. Vamos a seguir sacando cartas. Creo que, ajá, mira, ya empiezan a venir las cosas como debe ser. Ese ego hay que sacarlo también, sacar ese ego de por medio y mira lo que viene para más adelante y esa es la mágica sorpresa o el desenlace maravilloso que tienes para tu vida, mi querido Escorpio. Esto es nada más y nada menos un caer en amor con alguien. Una relación romántica, olvida todo y el final de los retos, vamos a decir así. Hay un cambio, hay un como un cambio de energía entre tú y esa nueva persona que viene para tu vida. Es una mágica sorpresa y es un desenlace maravilloso que viene para ti. Veo acá que vas a tener cambios, que empiezas a cambiar tu modo de ser, tu modo de vida. Ahora pareciera que esta primera parte ya la desechas. Qué maravilla, mi querido Escorpio. Se ve que hay aquí un gran adelanto o un progreso, yo diría. En todo caso, es un progreso lo que tienes. Solamente que aquí hay una como algo como una ilusión aquí que comienza a atraparse y es el asunto del ego o del orgullo. Hay que bajarlo también un poquito. Hay que también, digamos, demostrar lo que se siente.
hacer entender pues al mundo que tú también estás en busca de tu propio amor, de tu propia felicidad y que eso no es malo para nadie. No te reprimas, pues es lo que estoy notando acá, una cierta represión que la pones a través de un orgullo, escondes quizás esos deseos que tienes con ese orgullo o ese ego. Entonces, eso no será muy prudente para ti. Será más bien contraproducente. Entonces, mira, podría estar aquí presente quizás un Tauro, un Cáncer o también un Piscis. Vamos a ver otros más. Mágica sorpresa, desenlace maravilloso. Puede estar un Virgo, un Tauro o también un Leo. Entonces, mi querido y adorado Escorpio, creo que estamos claros en esto. Date cuenta lo que viene para ti, pero primero, antes de que venga, oye bien. Antes de que venga esta situación que va a venir, pero lógicamente va a venir si tú haces un cambio. Aquí hay una condición, perdón. Esto no es por ley divina o porque va a venir porque sí. Esto es dependiendo del cambio que tú tengas acá. Mira las tres cartas que te salieron y te están aconsejando, avanza, sigue adelante con tu vida, no sigas torturándote, esperando porque todo te sale mal, porque tú no te lo mereces, porque siempre tú eres el que pones la torta, echándote culpas, juzgándote, autojuzgándote, bloqueándote, autobloqueándote. Eso lo que da como resultado es que no venga nadie. Yo no me voy a acercar a una persona que está en esa situación, olvídate de eso. Y creo que nadie. Entonces esa energía que tú estás demostrando, esa energía repele, porque tú estás es como queriendo retener a como de lugar, como quieres, como sea. Eso no. Avanza y suelta. Suelta, mejor dicho, y avanza. Suelta y avanza. Suelta y avanza. Repítelo. Suelto y avanzo. Suelto y avanzo. Suelto y avanzo. Así que viene para ti, mira la última carta que sale, la carta de los enamorados, la carta de entrar en una relación de amor, en armonía total. Está es súper verídico acá, no es que a lo mejor va a pasar, es que así lo estoy viendo, pero necesitas hacer cambio. Aquí veo que estás como en otra onda, como que si estuvieras, aquí estás en un campo sin nada alrededor y aquí ya se te ve algo diferente, como que has de verdad avanzado. Y esa es la idea, mi querido y adorado Escorpio. Ahí te dejo, lo declaro, lo decreto, lo afirmo y lo confirmo. Es lo que tendrías que decir para que esta situación se diera, ¿ok? Pero igual tienes que soltar y avanzar, ¿ok? Vamos a ver ahora entonces para mis queridos y adorados Escorpios que están esperando una manifestación energética o alguna acción energética con alguien del pasado. Vamos a ver qué nos quieren decir, ¿ok? Y vamos entonces, vamos a ver entonces cuál será el planteamiento que hay para contigo. Se cayeron estas dos cartas, ¿verdad? Las tengo que sacar. ¿Por qué las voy a guardar? Las saco y punto. Mira el planteamiento que estoy viendo acá. Dijo que me amaba. Pero ahora se ha ido. Se agarró de un pretexto y se fue. Wow. ¿Qué te parece? Tremendo planteamiento, ¿verdad que sí? ¿Será que a algunos de ustedes les ha pasado esto? Que dijo que me amaba, que me quería mucho, que de verdad, bla, bla, y ahora resulta que se ha ido. Se agarró de un pretexto y se largó. ¿Qué es realmente aquí? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Esta persona, en verdad la estoy notando como que es una persona que en verdad quería de verdad deshacerse de la relación. Por instinto, por algo que en su corazón le decía, esta persona quería irse de la relación. Veo acá que está luchando o estaba luchando su corazón contra su mente para irse. Quizás a lo mejor, sí, a pesar de todos los problemas que han habido, porque noto que ha habido mucho problema aquí con tantas discusiones, tantas peleas, tanto esto, quítate tú, me pongo yo, yo gané, yo no sé qué, bla, 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 siempre con una discordia acá en esta situación. Y esta persona quizás estaba como tratando de hacer
lo posible para aguantar esta relación, pero llegó el momento en que ya no se pudo más. Esta persona dice que conste que yo traté de hacerlo lo propio, pero no se pudo. Échame la culpa, te está diciendo esta persona si quieres. Échame la culpa de lo que haya pasado, pero yo traté de hacer lo mío, yo traté de hacer lo propio de mi parte, pero no se pudo. Así mismo, así te lo está diciendo. Vamos a sacar aquí más cartas. Aquí está regresando nuevamente esta persona. Sí que te lo voy a decir. Esta persona se fue harta de la relación por alguna situación que hubo acá. Por alguna presión, oye bien lo que te digo, Scorpio, una presión que hubo acá en la relación, una sospecha, culpas que se estaban echando unos con otros, aquí había mucha discusión dentro de la relación, pero es cierto, esta persona sí que te amaba, aquí lo estoy viendo. Esta persona te habla, te llama porque necesita hablar contigo, lo va a hacer quizás en un futuro a mediano plazo. Aquí se ve que está regresando, te llama porque quiere regresar y quiere reconquistarte de nuevo, quiere volver otra vez a la relación. Eso sí, todo depende, realmente esta relación, esto se va a dar, todo depende tu actitud. Veo en ti una actitud un poquito cerrada, Escorpio. Veo en ti una actitud de que solamente esa persona es la que tiene que trabajar y tiene que hacer todo. Te veo como muy, muy, muy tranquilo, muy tranquila, esperando a que lleguen acontecimientos. No quieres dar un paso adelante, no te quieres mover para nada. Tú quieres que sea esta persona solamente la que dé y hable, la que venga y diga. Vamos a ver qué más pasa. Vamos a ver aquí qué otra cosa te dicen. Sí, señor. Aunque hay poca esperanza aquí de alguien, sí que veo que aquí alguien quiere en verdad hacer, vamos a decir así, hacer realidad esa ilusión que tiene. Esta persona sí, definitivamente, te lo digo, Escorpio, necesita volver. Es una persona que sí te quiere. Lo que pasa es que hay que ver qué fue lo que sucedió en la relación. Yo no estoy defendiendo a esa persona del pasado, no estoy defendiendo a ese ex o a esa persona que quizás estará contigo, aunque no está porque dice que se ha ido, dijiste que se había ido, dijo que me amaba, pero ahora se ha ido, se agarró de un pretexto. Quizás a lo mejor sí le colmaste o se colmó. O algo colmó la paciencia, o algo colmó esto que terminó en un desastre, que aunque te esté amando, esa persona decidió primero quizás su paz interior. Mira, mira aquí lo que hay, ¿no? Aquí está saliendo esta carta de la torre y te está diciendo que esta persona muy probablemente, dependiendo la actitud que se vea más adelante, porque esta persona va a volver, va a hablar contigo y van a ser como un... Van a ser como, oye bien, perdón que te lo diga, ¿no? Van a ser como especie de una concesión, o decir, una taima. ¿Cómo te explico? Van a decir, vamos a hacer una prueba, vamos a ver cómo nos va. Yo te quiero, yo quisiera seguir en la relación. Lo que pasa es que a veces se me hace un poco difícil esta situación porque nosotros discutimos mucho, nosotros nos las pasamos en una sola pelea y aunque yo te quiera, llega un momento en que uno se harta, uno se cansa, uno ya no puede más. Lo mismo tendrías que estar tú pensando igual, mi querido Escorpio, porque de verdad hay que reconocerlo, han tenido mucha discusión. Vamos a ver quién puede estar aquí. Mira, puede ser un Sagitario, como puede ser un Tauro. Como puede ser un Sagitario otra vez, como puede ser un Géminis. Géminis, Sagitario, Tauro. Podría ser perfectamente. Entonces, ¿qué pasa, mi querido Escorpio? Que esta persona en verdad está como quiere proponer eso. Quizás te va a proponer eso. De que vamos a hacer un time out. Vamos a ver, vamos a darnos un chance de nuevo. Vamos a volver a darnos otro chance. Pero si ya vemos que la situación no se está mejorando, aquí termina todo. Así de guante lo van a decir, así de frente, calientito, te lo van a decir. Esta persona
Lógicamente, en el fondo está regresando mi querido Escorpio, porque tiene ciertos remordimientos. Se acusa de que quizás abandonó la relación a pesar de que te quería, y entonces recapacita, reacciona, se da cuenta de que por qué no darse una oportunidad, ¿entiendes? Pero todo depende también la actitud de ambos, no solamente la actitud de esa persona, mi querido Escorpio. Aquí la moneda tiene dos caras, hay una y la otra, cara y sello, y el amor tiene también dos personas, tú y esa persona. No solamente esa persona es la que tiene que hacer, venir, tratar, qué sé yo. A veces le toca a la persona que se queda hacer todo el trabajo. Otras veces le toca a la persona que se fue hacer todo el trabajo. Y cuando es así es porque en verdad se fue queriendo todavía. Y aquí se nota claramente, y no estoy viendo nada extraño, no estoy viendo a ninguna tercera persona para decir que es que alguien se inmiscuyó. Yo aquí estoy viendo más bien bastantes cartas de copas. Aquí hay sentimientos, aquí todavía hay ciertos sentimientos que no se han terminado de dejar. ¿Entiendes? Lo que pasa es que, claro, quizás nadie sabe cómo es la gotera de los demás, ¿no? Nadie sabe la gotera de las demás casas, de los techos de los demás. Nadie sabe lo que está pasando adentro. Entonces, yo diría que es cuestión de, más que todo, rectificar o ratificar. Viene esa persona nueva, de nuevo, perdón, a hacer, como decir, una negociación contigo. Quizás tú tengas que hacer una negociación también con esa persona, de las dos partes. Pero sí, a pesar de que dijo que te amaba, ahora se ha ido, se agarró de un pretexto. Quizás te amaba, pero llegó el momento en que por una pinche discusión esto se vino abajo. O sea, tenían discusiones y discusiones y discusiones y traga grueso, y tú por tu lado tragando grueso y pasando y sufriéndola, y de verdad no puedo más con esto, Dios mío, pero ¿por qué discutimos tanto? ¿Qué es lo que pasa? Tengo miedo, esta persona tiene a alguien, ¿o qué es lo que pasa? Empiezan los celos, empiezan la desconfianza, empieza un montón de cosas, y por una quítame esto por hacerme un café y como no le echaste azúcar, solamente por eso hubo una discusión y se fue. Entonces, entiende esa parte. Así que ahí te dejo yo con esa lectura. Vamos a ver qué otra cosa nos pueden estar diciendo las cartas por aquí. Vamos a ver. Y lo que es para ti será para ti. Lo que es del cura va para la iglesia. Si esta persona tiene que volver, volverá. ¿Ok? Y tú verás cómo le vas a recibir, cómo será ahora esta nueva relación, ¿ok? Vamos pues, saquemos aquí una carta. Mira, a pesar de la distancia, te ama. No lo dudes. Dijo que te amaba, pero ahora se ha ido, se agarró de un pretexto. Piensa bien a fondo lo que pasó. ¿Estamos claros? Ahí te dejo con esa lectura, mi querido y adorado Escorpio. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo, pues. Bye bye, los quiero un montón. Bye.